Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos en este último sábado de julio de 2024. Estamos hoy con un gran invitado, Patrick Bar-Melej. Como ustedes verán, él es norteamericano y ha venido a Historia, Libros y Banderas, aprovechando su viaje a Chile, invitado por la Universidad San Sebastián. Él es doctor en Historia y actualmente es profesor en la Universidad de Ohio, autor de varios libros y artículos de su especialidad que han sido publicados en las más prestigiosas revistas, entre ellas The Hispanic American Historical Review, de Américas y otras muy, muy relevantes. Fue alumno de Tulio Halperin Dongi y también de Arnold Bauer, entre otros. Hoy lo hemos invitado especialmente a conversar sobre Psychedelic Chile, un libro que publicó en 2017, Juventud, Contracultura y Política en la Vía Chilena al Socialismo y la Dictadura. Es el subtítulo de esta obra publicada por The University of North Carolina Press el 2017. Primero que todo, Patrick, qué alegría verte. Y muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Lindo verte de nuevo, Alejandro, y es un honor y un placer tener la oportunidad, haber recibido la invitación para tener la oportunidad de charlar, hablar un poco sobre el libro y la historia chilena. Me dio mucho gusto saber que venías a Chile. ¿Qué te trajo por Chile? Sí. Yo tuve la posibilidad de asistir a una charla tuya en la Universidad San Sebastián sobre historiografía y política. Sí, miembro de la Facultad San Sebastián, me invitaron para presentar una charla sobre lo que quería. Elegí la historiografía chilena, o sea, una hacia la historia política e intelectual de la historiografía chilena, para los posgrados, los estudiantes en el programa de doctorado y magíster también. Y fue muy entretenido. No veo un evento así como una charla, más como una conversación, ¿no? Y el intercambio de ideas, y me encanta, porque también vi amigos y amigas de, bueno, muchos años y nuevos profesores así es. Y estudiantes. Tú no venías desde el 2018, sí. Pero a lo mejor la gente lo sabe, tú estás vinculado con Chile desde muy, muy pequeño. Yo, si no me equivoco, tu padre es estadounidense y tu mamá es chilena, sí. ¿Es así? Sí, y por eso tengo un acento muy raro, porque fui criado en los Estados Unidos, en California, en un pueblito con una población muy grande mexicano. Entonces tengo un acento parcialmente chileno, mexicano y muy American. Pero sí, mi madre es chilena, estudió en el pedagógico en la Chile, y mi padre fue voluntario en el Cuerpo de Paz en la década de los 60, bajo, ajá, Lyndon Johnson. Así es. Y ese proyecto de progreso e intercambio interamericano liderado por el Departamento del Estado de los Estados Unidos. Claro que sí. Sí. Que vinieron muchos norteamericanos, muchos, a Chile. Muchos. Él vivía en Guanaqueros. Yeah. Ayudó a construir la cuarta región, una cooperativa de pescadores, y le encantó mucho. Y conoció, sí, a mi mamá, que en ese tiempo, sí, estaba viviendo y asistiendo a la Universidad de La Serena, después al pedagógico. Aquí en, esa es mi zona, La Serena. Sí, sí, muy lindo. Mi familia viene de Ovalle y de Vallenar. Yo no sé si es así, pero me parece que Brian Lapman estuvo también en ese mismo, sí, sitio. Exacto, no se conocieron. ¿Ya? Pero varios. Y soy un Peace Corps baby, y hay varios Peace Corps baby que son historiadores, antropólogos. Muchos de nosotros entramos a la academia a través de nuestros madres o padres. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu acercamiento en primer lugar al mundo de las humanidades, la historia, pero también a ti te ha interesado la, sí, la literatura? Y por otra parte, ¿por qué a la larga elegiste América Latina, que podría ser más o menos obvio por tu madre, pero uno tiene derecho a elegir lo que quiera? La segunda respuesta puede ser un poco más obvia, ¿no?
pero tuve la oportunidad de estudiar con profesores de pregrado, como Arnold Bauer y varios otros, antropólogos, sociólogos, y me encantó las humanidades y ciencias sociales. Yo pensaba antes que quería estudiar economía, algo así, y bueno, es interesante, pero tomé unos cursos sobre la historia latinoamericana y la historia europea, y de ahí ya, convencido. Sí. Y en el caso de la historia latinoamericana, cuando uno conversa con los precursores de este tipo de historia, que son los académicos de los años 60, ellos dicen que antes no había historia latinoamericana formal en Estados Unidos o en Inglaterra, y que el impacto de la Revolución Cubana fue tal que se crearon estos centros de estudios de América Latina. Sí. Y que a la larga han sido muy, muy fructíferos para el estudio. Sí. En inglés de la, sí, historia latinoamericana. Existían unos historiadores y historiadoras como Nettie Benson sobre México antes de la Revolución Mexicana, pero sí, no, de acuerdo, en los años 50, 60 principalmente, el gobierno de Estados Unidos apoyó a muchos centros de estudios latinoamericanos, sí, africanos, etcétera, y tenía mucho que ver con la Revolución Cubana, y que los Estados Unidos, por supuesto, no quería ver otras revoluciones cubanas. Entonces apoyó a estos programas con mucho dinero para entender más y bien los sucesos históricos en Latinoamérica, para quizá evitar otras revoluciones cubanas. Y en tu caso, ¿cuáles fueron los temas de tu interés? Porque Arnold Bauer, por ejemplo, se dedicaba a la historia rural. Y económica. Sí, económica. Sí. Por otro lado, ¿qué otros profesores tuviste? Esas dos cosas. ¿Cuáles eran los temas que te comenzaron a interesar? Y luego, ¿qué profesores te motivaron o te influyeron? Sí. Me acerqué a la historia intelectual y política a través de un historiador que se llama F. Roy Willis, historiador de Europa del siglo XX, pero de posgrado también. Estudié con Martin Jay, historiador de la historia intelectual europea del siglo XX, y varios otros. Y la historia de las ideas tiene mucho que ver con la historia cultural, tiene mucho que ver con la historia política, y andes en ese sendero. Yeah. Yeah. ¿Y el doctorado lo hiciste en California, Berkeley? Sí, en Berkeley. Sí. ¿Cuál fue tu tema y tu profesor guía ahí? Fue Tulio Alperín, ¿ya?, que fue un mentor, pero increíble. Lo pasamos muy bien entre nosotros. Mira, muchos que estudian en posgrado, programas doctorales, tienen experiencias que no son tan buenas. Yo no tengo quejas. Fue maravilloso estudiar en Berkeley, donde estudié con Martin Jay y Julio Ramos también, en la literatura latinoamericana. Fue una experiencia fantástica. Y ahí empecé a unir como líneas interpretativas de la historia intelectual europea con mis intereses en la historia cultural y la historia de las ideas en Latinoamérica. Y a través de Arnold Bauer, un historiador rural de Chile, empecé a pensar sobre las construcciones de imágenes rurales, como el huaso típico, claro, etc. Y conectar esas construcciones y manejar un tipo de desconstrucción, un proceso de desconstrucción, que nos demuestra cómo opera la política a través de la cultura y las construcciones culturales, o sea, el huaso típico, etcétera, los usos urbanos de visiones o imaginarias rurales. En un libro que editamos con Gabriel Cid sobre nacionalismo, sí, identidad nacional, sí, tú participaste con un artículo. Sí, y bueno, en mi tesis doctoral tenía que ver con la construcción cultural del huaso y el nacionalismo cultural de la clase media. Y el primer libro también, por supuesto, convertí la tesis en el primer libro. Y muchos en Chile en esos años, porque investigué ese libro, empecé la investigación en el año 94, por ahí 95. Y muchos historiadores, estudiantes me preguntaban, ¿y
¿por qué te interesa el huaso? Bueno, me interesaba el huaso, pero me interesaba más la política de la cultura alrededor de la construcción de una imagen nacionalista que demuestra mis intereses, por supuesto. Eso demuestra mis intereses en las ideas, la cultura y la política. Perfecto. Te quiero preguntar, que no se me vaya, el tema literario. Tú dijiste que estudiaste literatura latinoamericana también. En el colegio supongo que no habías tenido eso. En secundario. No latinoamericana. No. ¿Qué te motivó? ¿Qué te gustó? ¿Qué autor? ¿Qué obra valoraste especialmente con el conocimiento de esta literatura latinoamericana? Sí, bueno, de pregrado tomé un curso sobre la historia moderna latinoamericana de Arnold Bauer. Ya. En segundo año, tercer año, sophomore, junior, algo así. Y bueno, leímos historias como generales sobre Chile, unos artículos sobre movimientos políticos, etcétera, pero también tuvimos que leer Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y de ahí me interesé mucho en la conexión entre la literatura y la historia. No la literatura como historia, pero entender la historia a través de los contextos alrededor de ejemplos como el criollismo o las grandes narrativas del siglo XIX o Isabel Allende quizás también. Ya. ¿Del boom latinoamericano no les tocó? No, no de pregrado. Ya. No de pregrado, está un bien. Poco más tarde. Pero también leí mucho de Vargas Llosa, de Octavio Paz. Me encantó mucho y siempre me ha encantado la literatura. Se ve en mis libros, ¿no? Sí, así es. Sí. O sea, tus libros tienen una cuestión que es bastante plural. Tienen las fuentes que podríamos llamar tradicionales, pero incorporan música, literatura, incorporan una serie de otras variables para comprender, yo diría, la cultura de una época. Sí, porque la política de la cultura se ve en las fuentes del archivo, en la Biblioteca Nacional, en las revistas, en los diarios, pero también se ven en la música, se ven en la literatura, la poesía, y existen conexiones. Son conexiones, sí, interpretativas, por supuesto, en un sentido, pero son conexiones, yo creo, buen fuerte, porque no se puede dividir la historia, perdón, la política y la cultura, como no se puede dividir la política y la economía. En ese sentido, soy más o menos gramscista, ¿no? O sea, me encanta investigar la superestructura y el juego entre la política y la cultura, las ideas y el poder político. Y se ve, yo creo, a través de la literatura también, porque hay discursos que existen en la literatura que son muy importantes. De la Forcade, por ejemplo, que sale en el libro Palomita Saque Blanca. Vamos a verlo al final. Una cosa antes de entrar derechamente al libro, ¿qué te llevó a estudiar los temas que dieron como resultado esta obra Psychedelic Chile que estamos comentando? Después que publiqué el primer libro, Reforming Chile, el ascenso de la clase media, el surgimiento de la clase media, nacionalismo, etc., pensaba que sería buena idea escribir un tomo 2, porque ese primer libro como termina en los años 40, cronológicamente. Pensaba, bueno, quizá quiero escribir un libro sobre la clase media y nacionalismo y cultura política, desde los 40, los 80, algo así. Y empecé en eso. Revisando diarios, revistas de la época de Allende, por ejemplo. Y me encontré con artículos sobre el Festival Piedra Roja. Me encantó. Hice más investigaciones, empecé a hablar con gente y lo demás.
y ya. El tomo 2 de Reforming Chile nunca apareció. Y vas hacia allá y terminaste allá. Sí, y terminé con el libro. Y eso es lo lindo, ¿no? Ser investigador. Uno tiene ideas entrando a un proyecto o pensando que vas a escribir un libro sobre no sé qué, pero terminas escribiendo un libro totalmente diferente. Y eso para mí es bueno, ¿no? Me da mucho ánimo. Perfecto. Patrick, vamos a hacer un pequeño alto en el programa y volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Patrick Bar-Melej, Psychedelic Chile. El subtítulo es Juventud, Contracultura y Política en la Vía Chilena al Socialismo y la Dictadura. Ya volvemos. Hola, estamos juntos. Claro, juntos. Todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Patrick Bar-Melej, Psychedelic Chile. Ha estado acá en Chile dictando una conferencia en la Universidad San Sebastián y tiene larga experiencia en los estudios sobre nuestro país. Te quería preguntar sobre el Festival de Piedra Roja, que tú lo mencionaste ya hace un momento. ¿Por qué fue tan relevante y le asignas importancia en la obra y de alguna manera modificó el itinerario de tu investigación? Sí. Bueno, primero es importante subrayar que fue un festival bien pequeño y un fracaso musical. Algunos grupos no tocaron, los Jaibo tocaron, los Blob tocaron, pero el escenario era una cosa bien sencilla. O sea, no fue Woodstock. Claro. O Isle of Wight, nada que ver. Y tu nombre a gusto porque en alguna medida quería imitar eso a escala chilena. Sí, por supuesto. Pero el festival fue un símbolo. Y para los demás en la sociedad, un shock súper fuerte. Entonces, el libro se trata de Piedra Roja y se trata de los hippies, los siluitas, etc. Pero es un libro, yo creo, lo más importante del libro es las reacciones en la sociedad chilena. ¿Cuáles fueron esas reacciones? Bueno, súper fuertes, de la izquierda, del centro, de la derecha. Y los usos políticos. ¿Cómo se miraba el festival por los distintos grupos? Bueno, desastres culturales, el colmo, como dicen, ¿no? Para la izquierda representaba lo peor cultural de la burguesía, del imperialismo norteamericano, el rock. El discurso que viene de los líderes de la izquierda tiene todo que ver con capitalismo, ¿no? Del capitalismo del hipismo, el consumismo del hipismo, la importación del rock, el sexo libre, todo eso, modo de vestir, frondosa melena los hombres, y eso para la izquierda, ¿no? Todo parte de un ataque
imperialista y capitalista desde afuera. Para la derecha, derecha... ¿A la derecha tampoco le gustó? No, tampoco, pero otras diferentes razones. ¿Cuáles serían las razones de la derecha? Un libertinaje de la época que la izquierda, según la derecha, tenía mucho que ver en desarrollar. Uh-huh. Y, por supuesto, también los del centro, los católicos, democracia cristiana y todo más, también tenían opiniones muy fuertes, pero yo me enfoco más en las opiniones de la derecha y la izquierda. ¿Y quién son culpables? La derecha dice, bueno, la izquierda es culpable, y se ve en Piedra Roja el libertinaje, etcétera. La izquierda dice, la derecha es culpable. Ahora, ¿no te parece algo raro que un festival, que voy a usar dos conceptos que tú utilizaste, que fue chico. Y que resultó frustrado, uh-huh, contribuyan a levantarlo con sus, sí, críticas, la derecha y la izquierda? Levantar una conciencia, ¿no? Levantar un debate y levantar discursos políticos, ayudar a levantar discursos políticos acerca de la juventud, que fueron muy fuertes. Y los hippies no eran muchos también, eran relativamente pocos en comparación con los Estados Unidos, otros lugares. Entonces el libro no plantea que el movimiento hippie en Chile fue algo grande o inmenso, nada. Es un libro que desarrolla una investigación y una interpretación sobre los efectos del hipismo entre los poderes políticos de la época. En un capítulo tú hablas de sexo, drogas y rock and roll, lo que ilustra que se está produciendo un cambio cultural en la época en Chile. Sí. Son dos preguntas. Primero, si los jóvenes son los principales destinatarios de ese cambio cultural. Y en segundo lugar, si es un cambio acotado o ha logrado permear distintos poros de la sociedad. Sí, bueno, hay muchas influencias extranjeras, por supuesto, a través de la prensa internacional, el movimiento de la cultura material, discos, revistas, entre los Estados Unidos, Europa, Chile, ¿ya? Entonces muchos chilenos jóvenes se dan cuenta de estas cosas en 67, 68. Y el hipismo se desarrolla así poco a poco en Chile. Un cambio cultural, o sea, sí, pero no súper grande o espantoso. Pero sí se ve en despliegue a fines de los 60. A principios de los 70... ¿ya? Se ve más en 70, 71. Y eso en el libro es importante, ¿no? Porque ahí choque con la elección de Allende, con la Unidad Popular. Con la Unidad Popular. Y después el gobierno de Allende tiene que darse cuenta de qué está pasando con los hippies, etcétera, etcétera. Y trata de hacer ciertas cosas para limitar al hipismo, por supuesto. Sí. Ahora, ¿tú nos podrías sintetizar qué son los hippies? Porque habitualmente dicen, mira, son de pelo largo, están como, tienen su propia onda fuera de lo que está pasando. Sí. Y primero, ¿qué son los hippies? Después, ¿qué se les critica exactamente? Yo también advierto que ahí puede haber una crítica distinta en la derecha y en la izquierda. Y tercero, si se podría decir respecto de los hippies lo mismo que respecto de los seguidores de Silo. Sí. Los hippies eran, bueno, en Chile fueron de clase media, también de clase alta y también de clase trabajadora. Y para la izquierda eso fue algo tremendo. Tremendo, ¿no? Y la prensa de la izquierda nunca habla mucho sobre los hippies trabajadores. Porque el discurso emergente de la izquierda, ¿no?, es que los jóvenes deben unirse a los trabajos voluntarios, ¿no? Y el problema para la izquierda es que los hippies no tienen compromiso político. Eso es el problema principal.
y eso fue ser hippie en esa época. O sea, el hippismo no es un movimiento, es una tendencia, una sensibilidad, una actitud, una cultura, subcultura, contracultura, digamos, ¿ya? Y querían desenchufarse de los conflictos políticos. Y también desenchufarse también del poder, no solamente político, pero de los padres, las expectativas de los padres y las expectativas sociales de la época. Entonces, un proceso de desenchufe, no un proceso político o no una ideología política, digamos. Los iluitas es diferente. ¿Por qué? Tenían doctrina, tenían manifesto, tenían un líder. ¿Quién es el líder del hipismo en Chile? No hay, ni la banda Los Jaivas, ¿no? Pero los iluitas poder joven tenían Mario Rodríguez Cobos, el Silo, con libros. Y fueron muy disciplinados, con una disciplina muy fuerte, muy fuerte. Y ideas desarrolladas sobre la política, la psicología. Los hippies no, los hippies, como dije, querían desenchufarse de lo que está pasando alrededor de su vida y vivir una vida heterodoxa. Y en este sentido, las críticas de la derecha y de la izquierda se repiten a las que mencionamos antes con el sexo, droga y rock and roll. Sí, sí. Bueno, y la derecha también está un poco preocupada en ese tiempo que los hippies también querían, bueno, los hippies querían desenchufarse de o sacar sí mismo de la política, pero no tanto, o sea. Pero la izquierda sí, que quería una juventud con compromisos políticos. Y el sexo, el rock, tenía nada que ver con los conflictos de clase. Claro. o ese compromiso político que quería realizar la izquierda chilena entre la juventud. Ahora, esto se puede ver como un complemento del quiebre generacional que se vive en las universidades con la reforma. Sí. O en grupos como el MIR, que son los jóvenes los que toman, sí, o quieren tomar las armas, o deciden que es posible tomar las armas. ¿Este sería un nuevo quiebre generacional desde, sí, otra perspectiva? Un cuento muy rápido. En 1972, el gobierno de Allende, el Ministerio de Educación, decretó que ya no se podía usar melenas hombres, no podían usar melenas frondosas en las escuelas secundarias. Y si llegaban a la escuela con melenas, chao, afuera, ¿ya? Tenían que ir a cortarse el pelo. Sí, o peor, te echan de la escuela. Ah, sí. ¿Ya? La Jota, en su revista Ramona, empezó a publicar artículos preguntando, oye, ¿y qué tiene que ver con las melenas y los compromisos políticos? Podemos tener frondosas melenas. Y estar melenas frondosas. Y ser revolucionario. Y publicaron, por ejemplo, fotos de Marx, de Che Guevara, como ejemplos, ¿ya? Y la reacción contra el decreto sobre la melena fue tan fuerte desde abajo, desde la J, que el gobierno de Allende canceló el decreto. ¿Y cuál era el problema real del gobierno de Allende con las melenas? Bueno, la izquierda chilena que llegó al poder, o sea, los líderes, digamos, de la izquierda chilena que llegó al poder, no fueron de una nueva izquierda. No son de la nueva izquierda de los 50 o 60. Son de una vieja izquierda de los años 30. Que sería una izquierda obrera, por decirlo de alguna manera. Pero también mesocrática. Con líderes mesocráticos. Sí, claro. Allende, el propio, por ejemplo. Allende. Que vienen de un contexto muy diferente culturalmente. Y entran a otro contexto, a fines de los 60, durante los movimientos estudiantiles y hippie en los Estados Unidos, Europa, en Japón, en muchos lugares, Francia. Y
discursivamente y prácticamente es súper difícil, ¿no? Manejar un proyecto liderado por una vieja izquierda durante el surgimiento de una nueva izquierda, junto con el surgimiento de tendencias o sensibilidades hipistas y movimientos como Poder Joven y Silo. Sí, claro. Es muy difícil, ¿no? Manejar eso para la vieja izquierda chilena. Es contraintuitivo ese contraculturalismo. Sí, porque tienen ideas muy concretas sobre lo que es ser revolucionario. Los hippies son revolucionarios, pero en un sentido. No son revolucionarios en la política, ¿no? Quieren revolucionar sus vidas propias y vivir vidas distintas. Claro. Y eso para los poderes políticos en Chile fue algo bien chocante. No entendían cómo manejar una respuesta. Ahora, es lógico que así ocurra porque en una sociedad objetivamente sobrepolitizada como era Chile a fines de los 60, comienzos de los 70, esto era una excentricidad. Y mucho blanco-negro, ¿ya? Claro, bueno-malo. Bueno-malo, derecha-izquierda. Izquierda. Entonces se ve movimientos emergentes que son bichos raros. ¿Y qué hacemos con eso, no? Fue un problema, yo creo, para ellos. Porque en esto de la estética, por ejemplo, la barba fue bien recibida. Sí. Porque tenía algo de Sierra Maestra, algo de Fidel Castro, el Che Guevara. Algo. Pero la barba como representa el voluntarismo de una nueva izquierda. ¿Ya? Ya. No una izquierda vieja que no llega al poder en el año 70. Claro. Perfecto. Te voy a dejar planteada, vamos a hacer un último alto y te voy a dejar planteada una pregunta, Patrick, a propósito de tu libro Psychedelic Chile, que es sobre Palomita Blanca que tú mencionabas en hace un momento, que es una novela relativamente breve, también sencilla, pero que muchos señalan que es un símbolo de su tiempo. A la vuelta vamos a hablar sobre eso con Patrick Bar Melej en Historia, Libros y Banderas. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Vamos a nuestro último bloque de Historia, Libro y Bandera con Patrick Bar Melej, Psychedelic Chile. Te quería preguntar por Palomita Blanca, como alcanzan a usar esta obra de Enrique Lafourcade, que señala que fue representativa de aquellos años, por una parte. Por otra parte, fue llevada al cine después, pero yo te diría que como trascendencia literaria tiene muy poco. Hoy día prácticamente no se lee, o muy poco. ¿Cómo la evalúas o la catalogas tú? Porque al final le dedicas un capítulo. Pero bueno, quizá no se lea mucho ahora, pero antes sí, en los años 70, 80, por eso 90, te pregunto en el contexto. Más de 70 ediciones y más de 1 millón de ejemplares vendidas en Chile. Increíble, ¿no? Impresionante.
es un libro de literatura y yo, muy entretenido. Una novela muy entretenida e importante, por supuesto. Pero no hay una historia. Pero lo interesante es que los que leían Palomita Blanca pensaban que era una historia de la época. Porque sale Schneider, sale Los Siloístas, sale Piedra Roja. Está ambientado. Sí. Pero no es una historia. por ejemplo, Los Siloístas salen en el libro de La Forcade. ¿En qué papel? ¿En qué rol? Asesinos de Schneider. Que, por supuesto, es un invento totalmente. Sí, claro. Totalmente. Pero me encanta ese libro porque es un cuento que se trata de clase, de liberación en un sentido de la juventud, choques generacionales entre jóvenes y los padres. Pero digamos, si uno piensa que es una crónica de la época, bueno, sí, pero literaria, digamos, y no un ejemplo de una historia. Pero eso que tú dices está en otras obras de la época, entre comillas. Por ejemplo, si uno escucha de Víctor Jara, Las Casitas del Barrio Alto, en una parte de Las Casitas del Barrio Alto dice que los hijos de las casitas van en ostimini a la universidad, fuman pitillo. Bueno, Juan Carlos, el protagonista o antagonista del libro de La Forcade, maneja un ostimini. Pero eso te iba a decir. Sí. Pero además asesina en generales. Sí. Y es un gángster de la sedición. Sí. O sea, se trata de construir una imagen de que el niño rico joven puede caer en todos estos males. Bueno, en el caso de los siluistas, que no asesinaron a Schneider, por supuesto. La prensa de la izquierda también acusaba a los siluistas de ser drogadictos, secuestradores, etc. Y cuando el golpe sucedió, varios siluistas fueron detenidos. ¿Y por qué? Porque eran, no sé, terroristas, quizá, desde la perspectiva del movimiento militar del golpe. Pero un siluista que entrevisté, lo llevaron a Pisagua por ser siluista. Solo por eso. Sí, solo por eso. Y ese era un riesgo. Imagínate, y los siluistas son como New Age, no tienen armas. Era más bien pacifista. Se vestían en negro, ok. Pero sin melenas, con pelo corto, raro, quizás se veía un poco raro, en Providencia, algo así. Pero imagínate, ¿no? Un siluista New Age en Pisagua. Yo creo que tiene mucho que ver, o todo que ver, con los discursos de la época contra la contracultura, acerca del siluismo que viene de la izquierda y de la derecha, y de La Forcade. Te quería preguntar la otra cara. ¿Hay en la prensa de la época, en algunos discursos, opiniones positivas sobre estos grupos, sobre los hippies, sobre los siloístas, que destaquen, por ejemplo, que quieren vivir una vida más austera, más sencilla, sin tanto materialismo, algo por el estilo? Bueno, los hippies son materialistas, pero en un sentido, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, bueno, es que el hippie tiene un modo de vestir, ¿no? Hay un tipo de consumo materialista del pero hippie. Pero no tiene cultura de acumulación. No, y ni una teoría sobre eso. No encontré en Chile. Fue una reacción contundente
y amplia y sumamente interesante para una persona que se encontró con unos artículos sobre Piedra Roja y ahí viene un libro entero. Y a veces habían peleas, golpes de puño entre grupos. ¿O ese? Sí, la Ramona Para le pegaba en los hippies con bambú. O sea, tengo mucha historia oral de la época. ¿Y qué también te contaban, por ejemplo? Sí, o sea, conflictos en las calles de Providencia durante la época de Allende. Antes, un poco también, con cadetes de la escuela militar. Ya. ¿No? Choques en las calles y heridos de vez en cuando. Entonces, sí, no fue algo serio. A veces hablamos sobre los hippies, bueno, sí, una teleserie hippie que vemos nosotros en la televisión en Chile, por ejemplo, hippie, risa, risa, risa. No, pero hay momentos muy serios. Y para los hippies, los siluistas vivían una época muy seria y querían vivir vidas diferentes durante esas épocas muy serias. ¿Tuviste posibilidad de entrevistar a alguno de los miembros de los Jaiba o de los Blobs? Sí, los Blobs. Y me contaron mucho sobre Víctor Jara. Víctor Jara le encantaba el rock. Yeah. ¿No? Imagínate lo de Dicap. Ahí hay un cuento que Víctor Jara era amigo íntimo de los Blobs. Y los Blob querían grabar un long play. Y el Víctor Jara, tú sabes, en el DCAP, era sí, principal y central en todo. Y el DCAP no quería grabar el libro, el disco long play de los Blob. No querían hacer eso, porque los Blob eran el pelo largo, no eran revolucionarios, no eran miembros de los partidos, los Blob, desenchufados. Bueno, literalmente no, porque usaban guitarras eléctricas y lo demás. No, y por supuesto la nueva canción estaba en el DCAP y el rock tenía poco que ver con la nueva canción, con guitarras eléctricas, etc. Pero Víctor Jara, amigo de los Blob, se presentó en DCAP y dijo, mira, ¿vas a hacer esto para los Blobs o vamos a tener problemas? Ya. Yeah. Y el long play de los Blob salió bajo el sello del DCAP. Por eso muchos piensan que los Blob eran revolucionarios o tenían compromisos políticos con la UP, pero nada que ver. Yeah. Tenía que ver con esa relación personal entre Víctor Jara y los Blob, que es fascinante, me interesó mucho eso. ¿Y tuviste la posibilidad de entrevistar a alguien que hubiera cambiado después radicalmente su vida y tuviera una vida más formal en términos personales o laborales y que te dijera, no, si esos fueron pecados de juventud o era solo una etapa en la vida? Sí, muchos, pero nunca encontré a alguien que me dijo eso, que eran no, pecados de la juventud. Siempre los relatos eran, fue una época muy linda, tuvimos muchos problemas, pero una época de expresión personal y las posibilidades de vivir una vida distinta que vivían nuestros padres. No, o sea, muchos entraron a empresas y son empresarios, muchos hippies, ¿no? Ahora no son. Pero a veces sí se ve un poco de hippismo que aún existe entre ellos. Modo de vestir, o sí, una corbata así medio con flores, yeah, algo así. Pero no, jamás alguien me dijo, son pura tontería de mi juventud. Jamás, jamás. En la charla de hace unos días en la Universidad de San Sebastián, te preguntaron si se va a traducir al castellano este libro. ¿En qué está eso? ¿O todavía no?
Vamos tratando. Ya. Sí, sí. No es tan complicado, pero sí, quiero hacer eso. Sí, por supuesto. Lo dejamos pendiente, pero que sería muy, muy bueno que se conozca un poco Muchas más gracias. Este trabajo. Pero gracias. Ya por mientras con el programa vamos avanzando. Te quería preguntar, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus investigaciones actuales o próximas? Bueno, ya recién terminé ser a cargo de un centro de investigaciones y estudios en mi universidad. ¿Ya? Entonces, estuve metido en toda la administración, pero salí de eso porque quiero empezar otro proyecto. Creo que voy a desarrollar una historia intelectual o una biografía intelectual de Silo. ¿De Silo? Sí, porque no existe un tratamiento académico, biográfico, pero una historia de las ideas y biografía, no solamente una biografía así directo, básico, pero una historia biográfica intelectual. Y si no existe biografía intelectual o biografía desde el punto de vista de la perspectiva de la historia, sí. ¿Qué es lo que hay de Silo? Porque de repente aparece en revista o algún librito. Sí, hay buenos archivos. Hay un archivo en Italia. ¿Ya? ¿En Argentina, no? Sí, en Argentina hay muchos que tienen muchos documentos. ¿Ya? Sí. Existe mucho. Y va a ser un gran desafío leer todo eso o tener acceso, ¿no? A todas esas fuentes. Pero sí, Silo me fascina. No soy siloísta, pero me fascina. ¿Intelectualmente? Intelectualmente. Y el movimiento también es súper interesante. Porque tú sabes, el movimiento Silo después formó el Partido Humanista en Chile en los años 80. Y participó en la transición, etcétera. Entonces tuvo candidatos presidenciales. Sí, ese libro, Psychedelic Chile, termina en el 74, por ahí. Y hablo un poco sobre lo que pasa en los años 80 con los humanistas, etcétera, pero sería un componente, parte del libro sobre Silo, qué pasa en los 80 con Silo, hasta que se murió hace siete, ocho años, algo así. Siempre polémico. Sí. Patrick, te quiero llevar a otro tema, finalizando ya nuestra entrevista, que para mí ha sido muy entretenida y te lo agradezco. Temas de lecturas. Te quería preguntar primero qué libros te han marcado a ti o qué libro te gustaría recomendarle a nuestros auditores. Sí. ¿Podemos partir por historia y después nos vamos a libros generales o por libros generales y después vamos a historia, en el orden que tú prefieras? Quizá este libro será súper obvio, pero los que están interesados en la historia latinoamericana, no necesariamente de Chile, pero la historia latinoamericana, uno tiene que empezar con la historia contemporánea de América Latina de Tulio Alperín, creo. Yeah. Una historia amplia pero profunda. Con ejercicios comparativos y detalles. Es un libro, yo creo, principal. Es una clase magistral de la historiografía latinoamericana, creo yo. Perfecto. Sí. Pero en Chile, un libro que me impactó mucho fue La Revolución Inconclusa de Joaquín Fermandoá. Sí, yo creo que uno de los libros de esa época, porque leí mucho sobre esa época para el libro. Ese libro de Fermandoá salió en el 2013. Así es. Entonces tuve la oportunidad de leer La Revolución Inconclusa para ese libro, Psychedelic Chile, y me ha ido mucho, mucho, mucho. Tiene un balance, ¿ya? Interpretaciones bien, bien establecidas en las fuentes. Y una obra madura, sí. Sí. De un historiador, ¿no? de muy, muy alta calidad. Y eso es una sugerencia mía, por supuesto. Y para los demás, Palomita Blanca de la Forcada. Perfecto. Mire, ya tres recomendaciones de libro, dos históricas, Halperin Dong y Fermandoá, y Enrique la Forcada en Palomita Blanca. Yo te tengo un regalo. ¿Sí? Sí, un libro que publiqué yo hace algún tiempo,
Juventud, Rebeldía y Revolución. Yo dije, ¿qué libro le puedo llevar Perfecto. A Patrick? Y este es del 2017 también. También. A los 50 años de la toma de la Universidad Católica. Sí. Así es. Muchas gracias. La FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas Yo gracias. Yo me dedico más a los temas políticos, por decirlo. Sí, y sí. Pero me pareció que te podía interesar y ser de gusto de lectura. Si Muchas te gracias. Vas a tener que firmarlo. Así lo haré. Ah, okay. Patrick, te agradezco mucho que en este breve paso por Chile hayas venido Historia, Libro y Bandera. Es un placer. Muchas gracias, Alejandro. Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos sugerir la lectura de un libro que, siendo propio, creemos que puede ayudar a quienes le interesen los temas universitarios, culturales y políticos en la historia de Chile. Juventud, Rebeldía y Revolución, la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. La toma se produjo el 11 de agosto de 1967, pero se vivía previamente un proceso de reforma al interior de la Casa de Estudios, liderados por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Es un proceso rico en discusiones intelectuales, pero también en debates políticos que captan los cambios que se están produciendo en la sociedad chilena y al interior de la Iglesia Católica. Tiene amplias fuentes y destaca a las figuras fundamentales del conflicto, ciertamente a los estudiantes Miguel Ángel Solar del movimiento reformista y Jaime Guzmán del gremialismo, y también al rector Alfredo Silva Santiago, al cardenal Raúl Silva Enríquez y al futuro rector Fernando Castillo Velasco. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien.